Hoy te voy a enseñar a preparar de manera diferente unas deliciosas papas chorreadas quesuditas. Aquí tengo estas papas que ya he lavado muy bien, le he quitado sus imperfecciones. Tocó partirla por la mitad porque ustedes saben que la papa está muy cara. Entonces le vamos a añadir agua, no tanta, y luego le ponemos sal al gusto y luego la llevamos a la estufa. Pasados unos minutos ya las papas están blanditas, entonces las vamos a apagar y vamos a escurrir el agua. Ahora en una sartén voy a poner tomate picado en cuadritos y cebolla larga también picada. Con esto vamos a hacerle un hogao a estas papas. A esto le voy a adicionar una pequeña cantidad de aceite y le voy a agregar los condimentos que pues a mí más me gustan, que en este caso sería orégano con tomillo. Después de tener ya listo este sofrito, le voy a agregar 100 gramos de crema de leche y vamos a revolver muy bien. Luego le voy a poner 150 gramos de queso rallado, pueden usar queso mozzarella o queso crema. Cuando ya le pongamos el queso, pues lo vamos a esparcir muy bien por este sofrito. Y ya cuando veamos que el queso se ha empezado a derretir o a fundir, es donde vamos a apagar y se lo vamos a adicionar ya directamente a las papas, así de la siguiente manera. Aquí ya están las papas, entonces las vamos a bañar con este guiso o este sofrito que hicimos y quedan quesuditas porque el queso se ha fundido muy bien. Y ya para decorar le podemos poner encima cilantro picado al gusto. Y así de esta manera podemos preparar unas deliciosas papas chorreadas de una forma diferente y sobre todo deliciosa.